Como investigadora social, he conocido muchos casos de mujeres que o han sido perseguidas judicialmente por abortar o no han podido acceder a un aborto seguro por distintas razones, entre ellas, sobre todo, la falta de información. Entonces, lo que hemos visto en los casos que hemos analizado es que en algunas situaciones las cosas salen un poco mejor. ¿Y por qué? Porque hay una amiga, una persona que les ayuda dándole la información precisa que necesitaban o conectándolas con una organización de mujeres que luego las ayuda a pasar por el sistema de salud o por el sistema de justicia. Entonces, lo que queremos, inspirándonos en esta amiga que llamaremos Diana, es escalar el impacto de esta persona que ayuda y transformarla con la tecnología en un chatbot o un smart chat, que lo que va a hacer es conectar los recursos que ya están disponibles, porque la información existe. Las organizaciones que trabajan para ayudar a las mujeres existen, ya sea en lo legal, en lo psicológico o en temas de salud. Pero lo que está faltando es que se conecten las necesidades reales de las mujeres en todo el país y en toda Latinoamérica, en realidad, con estos servicios y esta información. Entonces, eso es lo que hace Diana. Premios IDEA, venimos con un proyecto que por el momento se llama Kanantaba, que en idioma maya significa cuídate, y la idea es una solución para las mujeres que quieren pasar por un proceso de aborto seguro, que encuentren de manera fácil y rápida un lugar cercano a su domicilio o la ubicación que indiquen, una dirección, y que puedan encontrar redes de apoyo y centros de salud donde atenderse, ¿no? O sea, justamente nosotros lo que planteamos es, durante el desarrollo y el diseño de la plataforma, tomar medidas a nivel de que sea un acceso gratuito, anónimo, donde no se registren datos de quienes se registren o quienes visiten, perdón, la plataforma. Y a su vez también tomar medidas para proteger la integridad de la plataforma, que no la puedan bajar, que no puedan subir datos que no corresponden. Y en alianza con otras organizaciones que sí son expertas en la temática y conocen las redes de apoyo, que conocen a las organizaciones, las instituciones, hacer una curaduría de cuáles son esos centros que nosotros registramos en la base de datos, para asegurarnos que esos centros estén validados y garantizados, que realmente sean centros donde las mujeres que acudan van a ser acompañadas, van a ser orientadas e informadas de una manera respetuosa y ética para acompañarse en su proceso de decisión. Como siempre, la tecnología es una gran oportunidad como humanidad y para avances sociales. Sin ir muy lejos, para el movimiento LGTBI, la masificación de Internet ayudó a muchas comunidades en distintas partes del mundo a empezar a agruparse, empezar a agruparse en torno a referentes globales y empezar a estrechar lazos, ¿no? Igual están los problemas como discursos de odio que se van masificando, pero hay comunidad, que es algo que de repente hace 50 años aquí en Perú no existía. Entonces, lo mismo con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, creo que hay una. Y este espacio demuestra eso, que hay gente que está trabajando con los distintos desarrollos tecnológicos para implementarlos en causas, pues, bastante loables, ¿no? Que de hecho. Pero creo que por eso espacios como este son muy valiosos, porque nos permite conectar, ayudarnos, inspirarnos, ver qué está haciendo por allá, no sé, en Argentina, y decir, oye, esto lo podemos hacer acá. Y sí, definitivamente es una gran oportunidad para escalar iniciativas. Creo que esa es una de las palabras clave, ¿no? Escalar el impacto que podemos generar.